Este oculto o especial ha sido uno de los más usados en las salas de arcade en esta entrega del KOF. Una cosa es casi segura, el poder de Benimaru es casi imbloqueable, y la mayoría de las veces te pegará o te pegará. Y deberán ocurrir ciertas circunstancias para que puedas cubrirte de este. He aquí unos humildes consejos para evitarlo. Número 1. Sacrifícate. Cuando Benimaru tenga activo su poder y va hacia ti, puedes dar un contragolpe para tratar de alejarlo. Si bien la esfera de energía también te hará daño, no se comparará para nada con el que hubieras recibido de forma constante. Además, Benimaru habrá perdido el efecto de su oculto. Este golpe puede variar, ya sea que Benimaru active el ataque en posición de golpe o en los pies. Número 2. Para pluseros como yo. Una forma eficaz es contraatacar con un quinto o un movimiento de desesperación. Sin embargo, no siempre es ir a la segura. Únicamente los ataques a distancia serán 100% eficaces si Benimaru no esquiva, ya que los ataques de cuerpo a cuerpo deben realizarse con precaución, velocidad y precisión para evitar ser detenidos por la esfera de energía. Número 3. Golpe certero. En ocasiones puedes hacer que Benimaru pierda su efecto dando un golpe certero, evitando a toda costa la esfera. Sin embargo, como la mayoría de los jugadores hacen combinaciones al momento de usarla, esta suele ser una estrategia no tan eficaz en algunas ocasiones, ya que tenemos muy poco tiempo para reaccionar con precisión. Mi conclusión, evita cubrirte y contraataca con lo que puedas. Si el rival no es un experto, se limitará a hacer quintos o golpes en lugar de ir por una combinación. Pero si es un profesional que se la pasa todo el día en el local, preocúpate, ya que el tiempo para librarnos de este tedioso movimiento será limitado. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro método para librarse de este oculto? Por favor, siéntete en la libertad de compartirlo en los comentarios. Quiero mandar un gran saludo a Jeffrey Comas. Un gran saludo y hasta otra.